Buen día, bienvenidos a Enfoque Cimarrón, un programa de análisis, discusión, debate sobre diferentes temas de la actualidad. El día de hoy abordaremos un tema de la mayor relevancia. Tiene que ver con la experiencia que nuestros estudiantes han tenido con la educación a distancia. Actualmente es por todos conocido que en el mundo se vive una doble crisis. La crisis sanitaria como consecuencia del COVID-19 y millones de personas que lamentablemente se han infectado o fallecido como consecuencia de esta enfermedad. Y por otra parte, una crisis económica que será diferente para cada país y región. Para ambas crisis existe por lo menos un debate sobre las rutas que se deben de seguir. Algunas de estas rutas son antagónicas, diversas, se contrapone, pero por lo menos hay un debate. El día de hoy abordaremos lo que tiene que ver con las experiencias que nuestros estudiantes han tenido con respecto a la educación a distancia. ¿Cuáles serán los efectos en el corto, mediano, largo plazo? Es todavía un debate que se tiene que dar. Planteo la problemática en términos generales para luego dar la palabra a nuestros invitados. Según la UNESCO, 70% de los estudiantes en el mundo se han visto afectados por esta situación. Según datos de la SEP, 37,5 millones de estudiantes de los diferentes niveles educativos en México se han visto afectados por, han tenido que trasladarse a educación a distancia. En México, la desigualdad no se queda en el aula, también se traslada a los hogares. Las experiencias que los estudiantes han tenido han sido diversas, algunas, y estas están directamente vinculadas con las desigualdades estructurales de nuestro país. La universidad, que el 23 de marzo decidió, la Universidad Autónoma de California, decidió implementar el plan de educación a distancia, con la intención de proteger a sus estudiantes, a sus profesores, a sus administrativos ante la situación de la pandemia. Esto ha obligado a la universidad a reforzar y ampliar sus capacidades tecnológicas para dar espacio a la educación a distancia. A los profesores nos ha obligado a actualizar nuestras prácticas docentes, a involucrarnos de lleno con las tecnologías de la información. Pero una parte importante, una voz que tenemos que escuchar es la de nuestros estudiantes. ¿Cuáles han sido sus experiencias, sus retos personales como estudiantes, los retos que ven a futuro? Y para dar este punto de vista, esta voz importante, le doy la bienvenida a Carlos, estudiante de Ciencias de la Comunicación en nuestra universidad, Rebeca, estudiante de Economía, Antonio, estudiante de Deportes, también en nuestra universidad, y Alba, estudiante de Economía, también en nuestra universidad. Tengo que declarar que hay un conflicto de interés, tanto Rebeca como Alba son estudiantes de la facultad en la que yo participo y actualmente estudiantes de una de mis clases, pero de ninguna manera eso va a coartar su libertad de expresión y limitar sus opiniones. Me gustaría primero empezar con la siguiente planteamiento. ¿Cuál ha sido su experiencia como estudiantes universitarios, al transitar a esta educación a distancia? ¿Estaban preparados? ¿Estaban listos con el uso de las tecnologías? ¿Se adecuaron fácilmente a pasar horas y horas en frente de un monitor? ¿Cuál ha sido su experiencia y los retos principales que han enfrentado? Si gusta iniciar, Carlos, por favor. ¿Qué tal, maestro? Compañeros, un gusto estar aquí. Bueno, pues primeramente, en esta situación tan atípica que vivimos actualmente, pues vaya que el pasado marzo, cuando la UABC anunció que pues ya prácticamente no iba a haber clases presenciales y que entrábamos en este periodo de cuarentena, desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, se llevó a cabo pues este plan y en general en toda la universidad para llevar a cabo las clases por medio de plataforma Blackboard, ¿no? Yo en ese entonces tomaba 6 materias
Estaba yo en sexto semestre y pues la transición para mí, a mí como tal no me costó trabajo porque a fin de cuentas pues se me da esto de la tecnología, pude tomar mis clases sin problema. Sin embargo, sí llegué a notar que mis compañeros o algunos amigos sí llegaron como a tener dificultades respecto a eso, ¿no? Había veces que pues la clase comenzaba y después pues tenían problemas de conectividad, también tenían pues este aspecto de que era muy difícil poner atención a las clases. En lo personal a mí también me costó trabajo en ese aspecto porque uno cuando está en la computadora pues se puede distraer muy fácilmente. Principalmente pues tiene que ver mucho con la manera en la que nosotros nos desarrollamos, si somos más personas visuales, si somos personas auditivas, pues obviamente va a haber una manera en la que pues se va a llevar a cabo la atención que le prestamos a las clases, ¿no? En lo personal yo creo que principalmente esa ha sido mi mayor dificultad, como mantener toda mi atención en las clases como si lo haría en un salón de clases. Gracias. Aprovecho la pausa para dar la bienvenida a Emilia Borrallo, estudiante de medicina, igual de nuestra facultad. La pongo al tanto, es nuestro primer bloque. Estamos hablando sobre sus experiencias personales al transitar de educación presencial a educación a distancia. No sé si quiera comentar, Emilia, sobre su experiencia. Sí, ¿me escuchan todos? Sí. Ok, bueno, mucho gusto. Disculpen por la tardanza, acabo de salir de clases, pero pues bueno, me presento. Mi nombre es Emilia Borrallo y soy estudiante de Medicina y Psicología, de la Facultad de Medicina y Psicología, en específico de la carrera de Medicina. Y pues hablando un poquito acerca de la pregunta que nos hicieron, pues yo creo que realmente nadie estaba preparado, o sea, no importa de la carrera que seas, nadie estaba preparado para, pues nadie está preparado nunca para una pandemia. Hay ciertos protocolos que se siguen y ciertos pasos que hay en los distintos gobiernos de los países, pero como ciudadano, pues creo que nunca piensas en qué es lo que va a suceder. Y pues mucho menos en si hay una pandemia, pues tu vida estudiantil sigue. Entonces, pues la verdad, con lo que he hablado con mis compañeros y por opinión personal, yo creo que sí ha sido todo un reto, ¿verdad? O sea, creo que a diferencia de la mayoría de mis compañeros en UABC, nosotros no utilizamos Blackboard. Hay algunas materias que sí lo utilizan, pero la verdad todo es Zoom y todos son exámenes a través de Kahoot. Entonces, pues son plataformas que nunca habíamos escuchado hablar la mayoría de nosotros. O sea, yo no conocía Zoom personalmente, yo no conocía Kahoot, entonces siempre es el enfrentarte a cosas nuevas, pero yo creo que viendo el lado positivo, ese mismo enfrentamiento a cosas nuevas nos ha quitado pues muchas barreras y nos ha empujado a ser autodidactas y a prepararnos para nuestra vida profesional. Gracias. Rebeca, no sé, ¿cuál sería el principal reto que enfrentó usted al transitar esta educación presencial a educación a distancia? Bueno, pues, hola, buenas tardes, antes que nada. Creo que los principales retos, como yo como estudiante de economía, al pasar de una modalidad donde tienes físico y donde nuestras materias implican estar presencialmente y más que nada utilizar el pizarrón. Yo anteriormente en el sexto semestre, actualmente me encuentro en séptimo, yo llevaba las materias de contabilidad, educación financiera, econometría, son materias que requieren que vayas acompañado junto con tu maestro y que muy posiblemente surjan preguntas en el transcurso de la materia. Por mí es muy difícil llevar la materia, por ejemplo, de contabilidad por medio de online, donde normalmente tú tienes tus cuentas, haces tus procedimientos, vas, practicas con tus compañeros en que no me cuadró, no me cuadró el estado financiero o no me cuadró las cuentas, principalmente eso, el no estar con, a lo mejor, con tus compañeros, estar dialogando con el profesor.
fue principalmente un reto para mí el encontrarme sola en una habitación donde yo misma era como que practicar la autodidáctica, donde los profesores, si bien te explicaban algún procedimiento, tú eres la misma en la que tenías que estar realizando ese proceso y contigo misma comparando las respuestas, porque no tenías ese espacio para poder permitirte magnificar, por de alguna manera, todo ese contenido que te estaban dando. Gracias, Rebeca. Carlos, Antonio es estudiante de deportes y actualmente está realizando sus prácticas, que son tradicionalmente es una actividad que se realiza fuera de la universidad, donde se vincula mucho con el sector productivo, el sector público. Carlos, ¿cuál ha sido la experiencia de las prácticas profesionales a partir de esta situación a distancia? Antonio, por favor. Hola a todos los que nos están sintonizando ahora. Muchas gracias por la invitación, profesor Roberto, aquí a Enfoque Cimarrón. Un placer estar aquí. Sí, como lo comentaban mis compañeros, algo totalmente histórico, algo que pues no se veía venir y una situación compleja para todas las carreras en general, ¿no? Sin embargo, yo diría que hay carreras que adolecen un poco más de esto todavía. Pues la carrera de deportes, la facultad de deportes, ¿no? Una de las carreras más prácticas que hay. Claro, con todo respeto a todas las demás carreras, que incluso también son igual o más prácticas, ¿no? Nos ha convertido en unos estudiantes a los que hemos tenido que aprender a usar mayor número de veces la cámara, a editar videos, a mandar trabajos en video, subirlos a YouTube, tal vez porque algunos son muy pesados. Y sí, la verdad es algo muy complejo. Lamentablemente se han perdido algunas cosas en cuestiones prácticas, sobre todo dentro de los primeros, bueno, no, en toda la carrera, pero sobre todo en los primeros 4 semestres se ve la parte más práctica y es una lástima que eso se haya perdido. Sin embargo, hay maneras, ¿no? Para todo hay maneras y pues hemos aprendido a lidiar con ello, hemos aprendido nuevas técnicas, también los profesores son los que mayormente han aprendido nuevas técnicas de enseñanza, ¿no? Y sí, como lo comentabas, en las prácticas profesionales, pues algo totalmente distinto, ¿no? A lo que se viera uno normalmente cuando piensa en las prácticas, lo ve como el paso pre-mundo laboral. Pero en este caso se ha convertido en una asignatura más. Para ser honesto, se ha convertido en una asignatura más, ya que pues no está esa presión de que tienes que llegar a tal hora o de que tienes que tratar con cierto tipo de gente. Aquí simplemente son encargar trabajos, tareas o algún tipo de cápsula quizá, y hay que enviarla. Entonces, ha sido un poco lamentable por parte de lo que ha sucedido. Sin embargo, pues los retos pues ahí están y los retos hay que afrontarlos siempre con la cara adelante. Gracias, Antonio. Alba, ¿cuál ha sido su experiencia, sus principales retos? Hola a todos los que nos sintonizan. Pues, como Rebeca, yo también soy o la mejor opción a hacer de esta forma el aprendizaje. También tenemos ventajas que se puede. Podemos lograr aprender de esta manera. Lo que yo me he dado cuenta es que ya estoy cómoda hablando sola en mi cuarto como estoy ahorita, o incluso cuando no está la cámara, hablándole a un monitor en negro con una presentación, uno se llega a acostumbrar a eso. Personalmente, en un caso muy personal, al principio de esta pandemia me tocó darme cuenta que los planes que había hecho durante 6 semestres de irme de intercambio no se iban a concretar. Entonces, eso fue un choque porque se cambió por completo lo que yo había organizado, pero pues esto demuestra que uno aprende y se organiza de formas diferentes para lograr salir adelante con cualquier situación y es naturaleza humana. Muchas gracias. Una duda que a mí me surge una vez que entramos al proceso de enseñanza a distancia, clase a distancia,
es cómo los estudiantes percibían esta situación en el sentido de que si sentían desventajas con respecto a otras generaciones que los antecedieron o que a generaciones futuras, sobre todo, como menciona Alba, en aspectos como la movilidad estudiantil, que algunos no lo van a poder hacer por la misma pandemia, la diferencia en las clases presenciales versus a distancia y elemento que se pierde en, sin duda, por más bien preparada que esté la clase a distancia. Otro elemento es el tema de la convivencia con sus compañeros, sus estudiantes, la retroalimentación que se puede dar. En el caso de Antonio, el tema de la posibilidad de ir desarrollando vínculos con el sector laboral. ¿Cómo ven esta situación ustedes? Pero por otra parte, y es importante mencionarlo también, adquieren habilidades que probablemente sus compañeros de generaciones pasadas o futuras no van a adquirir, como lo menciona Alba también, el tema de tener la capacidad de manejar las diferentes, o también lo mencionaba Emile, lo mencionaba Antonio, ¿no? La capacidad de editar un video, que son competencias que probablemente las siguientes generaciones no van a desarrollar y las pasadas no lo hicieron. Tal vez Carlos sí, porque pues él está en el tema de comunicación, pero otras carreras que no tenían esas habilidades al salir al mercado laboral, ahora la van a tener. En general, ¿ustedes creen que esta experiencia les ha dado ventajas? ¿Cuáles han sido con respecto a generaciones pasadas? ¿O también desventajas? ¿Y cuáles han sido con respecto a las generaciones pasadas? No sé si quiere iniciar, Carlos, por favor, en el mismo orden. Bueno, pues principalmente yo creo que una de las ventajas que hemos adquirido con las clases en línea, pues yo creo que es como la familiarización con la tecnología todavía más de la que ya tenemos, ¿no? Digo, nuestra generación es una generación que creció con la tecnología, ¿no? Entonces, en este caso, pues las clases en línea, a final de cuentas, algunos se nos han facilitado precisamente porque ya tenemos competencias previas que nos permiten desarrollarnos bien durante las clases en línea, ¿no? Y pues en desventajas yo creo que pues a veces también el factor económico nos afecta, ¿no? Creo que es una de las problemáticas que se ha presentado durante este tiempo de pandemia, precisamente porque, pues, sea, siendo honestos, o sea, yo desde mi perspectiva, y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo, las clases en línea no es lo mismo a las clases presenciales. Entonces, hay muchos compañeros, y me incluyo personalmente, que a veces hasta se nos hizo un poco injusto o esta parte de que pues el costo de la inscripción o esta parte económica pues no se viera afectada precisamente también por la pandemia, simplemente siguió igual. Sin embargo, pues las clases cambiaron su modalidad, entonces yo creo que es una de las desventajas, sobre todo para esos compañeros que pues a lo mejor no tienen la solvencia económica tanto como para pagar una inscripción, como también no cuentan con el equipo tecnológico para poder tomar las clases sin ningún problema, ¿no? Conozco compañeros que no cuentan con equipo propio y tienen hermanos, entonces llega ese punto donde tienen que compartirse la computadora, tienen que compartirse el celular para poder tomar las clases en línea. Entonces yo creo que esa es una de las grandes desventajas que tenemos como estudiantes al no tener quizá la solvencia económica para poder tener el equipo necesario, ¿no? Para llevarlas cómodamente. Gracias, Carlos. Y bien, es cierto, ¿no? Lo que comenta Carlos sobre que el tema de educación a distancia también replica las desigualdades que se viven en el aula. Hay algunos autores que afirman que un mecanismo para lograr una mayor inclusión o educación a nivel general es justamente la educación a distancia, que si bien se enfrentan desigualdades, son menores a las desigualdades que se enfrentan si queremos ampliar la cobertura a nivel presencial, ¿no? Emilia, ¿cuál ha sido su... ¿Tiene algún comentario adicional con respecto a estas desventajas que podría enfrentar con respecto a generaciones pasadas o futuras en su formación? Sobre todo usted que estudia medicina y si uno piensa en una carrera práctica que requiere de trabajo de laboratorio, es esa, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido, ha reflexionado sobre las ventajas que le va a representar poder
llevar toda una conferencia, el acceso que tiene, imagino, también a ponencias a nivel global a través de las redes, pero por otra parte la desventaja de no tener esa cercanía con su profesor, profesora o con sus compañeros. Sí, bueno, creo que la principal desventaja, pues ya la mencionó. Creo que primero voy a empezar con lo negativo, con las desventajas, porque pues ya estamos hablando de ello. Creo que la principal desventaja, y creo que todos, si no es que la mayoría de los compañeros, estamos de acuerdo en que pues no es lo mismo ver a través de una pantalla a un paciente, incluso si es un simulador, incluso si es un caso clínico descrito, incluso si, no sé, hay alguna ponencia de expertos, no es lo mismo que tú poder tocar a un paciente, poder estar con él, poder hablar acerca de los síntomas que tiene, la evolución. Creo que, pues para empezar, no podemos hacer preguntas, ¿no? Se nos presenta un caso clínico y se nos dice, bueno, paciente femenino, tiene estos síntomas, tiene estas complicaciones, pero lo que está, está. Y lo que no está, pues no lo puedes preguntar porque la mayoría de las veces es un caso ficticio o ya no se tiene comunicación con la persona. Entonces, eso ha sido nuestra principal desventaja. El trato médico-paciente o alumno de medicina-paciente es una de las partes fundamentales, es uno de los pilares de nuestra educación. Entonces, el no tenerlo ha sido muy difícil y creo que sí estamos en desventaja ante generaciones futuras, pero por lo mismo yo creo que tratamos de pues estar en contacto con ellas y apoyarnos en ellas para poder seguir aprendiendo y aprender como lo debimos haber hecho. Ahora, hablando de las ventajas, pues también creo que usted mencionó una de las más importantes. Como todo es en línea, tenemos acceso a ponencias españolas que usualmente hacían auditorios de España, ¿no? Por ejemplo, y pues obviamente no teníamos acceso a las mismas, pero ahora como todo se ha digitalizado, las fronteras se han abierto. Entonces podemos estar viendo casos prácticos de cualquier parte del mundo. Muy interesante todo es el saber, ¿no? Desde otros idiomas que la mayoría, pues entendemos un poco el inglés. Creo que eso, ¿no? O sea, universidades importantísimas están dando conferencias gratis o conferencias muy accesibles. Entonces yo creo que esa sería la ventaja que yo veo. Y además, pues, no nos tenemos que trasladar, la verdad, los estudiantes de medicina siempre estamos de un hospital a otro, de la escuela al hospital, del hospital a la escuela. Entonces, el no tener que hacer todos esos traslados en el día nos dan más oportunidad para dormir, para descansar, para estar con nuestra familia y sobre todo para estudiar. Entonces, pues, yo, esa es la forma en la que lo veo. Muchas gracias, Emilia. Y comentábamos en otros foros con profesores con respecto a esta accesibilidad que tienen las nuevas conferencias, ¿no? Que pone presión a los profesores, porque ahora pueden ustedes ver a un profesor que dé, no sé, políticas públicas o cualquier otra materia y van a comparar invariablemente con la calidad de la cátedra del profesor que tienen en la UABC, ¿no? Entonces creo que también eso obliga a los profesores a elevar un poco el nivel de nuestras clases. Sí, Rebeca, ¿algún comentario con respecto a si siente que va a tener alguna desventaja con respecto a las siguientes generaciones o las generaciones pasadas y cuáles serían también las ventajas, habilidades, competencias que adquirió durante este proceso de clase en línea que le va a dar cierta, le va a favorecer una vez que egrese de la universidad? Sí, bueno, como los compañeros han mencionado, creo que las desventajas vendría siendo precisamente, por ejemplo, las herramientas al momento de estar en una clase. Ahora el contar con una laptop o una computadora juega de suma importancia al momento de realizar un ejercicio o estar dentro de una clase. Recuerdo una clase que tenía que era econometría. Es una materia donde tú normalmente vas a una sala de cómputo donde ya tienen, por ejemplo, programas especiales donde tú nomás metes datos y te corre una regresión. Muy fácil, muy sencillo y aparte esas las cuenta la universidad. Ese programa ya está instalado en esas computadoras y pues nos facilita a los compañeros. Ahora bien, cuando tuvimos esa materia nos tocó que muchos compañeros no contaban con una computadora. Y ese programa solamente se utilizaba en ellas.
y a veces ni en todas. Tenían que ser computadoras que pudieran ejecutarlo y que contaran con la resistencia para utilizarlo. Creo que eso es una desventaja que van a tener compañeros, por ejemplo, de sexto semestre que también lleven esas materias y por parte de nosotros, porque no pudimos desarrollar esa asignatura con plenitud a comparación de a lo mejor otras, otros grupos. Y pues ventajas yo vendría rescatando, por ejemplo, lo que había mencionado el compañero Carlos y el compañero Antonio, que son las habilidades en el manejo de software, por ejemplo, el Office es muy importante hoy en día y que son puntos que te van a dar cuando tú vayas a buscar un trabajo. Porque seamos realistas, los economistas, si bien estamos especializados en varias ramas, por ejemplo, en correr regresiones, que son ecuaciones, normalmente cuando ya vas a pedir un trabajo, la persona te va a pedir, sabes utilizar Excel, sabes utilizar PowerPoint, sabes utilizar Word y ese tipo de herramientas, las cuales ahora, pues, por los mismos trabajos que nos vienen dejando al momento de tomar clases, las vamos adquiriendo y que no solamente nosotros, sino los demás compañeros también, que a lo mejor no tuvieron esa oportunidad de desarrollarlas con plenitud. Gracias, Rebeca. Antonio, yo pensaría, y ustedes lo mencionaron previamente, que esta situación nos obligó a ser más disciplinados, ¿no? Que a organizar mejor su tiempo, a ser autodidactas. ¿Usted cree que estos niveles de disciplina se van a mantener una vez que ser autodidactas, de gestionar su propio tiempo, van a mantenerse una vez que regresemos a las clases presenciales y a usted que ya está por regresar, le dé una ventaja una vez que ingrese al mercado laboral? Probablemente así sea. Yo confío en que al menos para los egresados, a las personas que nos va a tocar egresar durante estas épocas, vamos a empezar a trabajar conforme este tipo de formación, ¿no?, que tuvimos al final de este año. Organizarnos bien el tiempo, trabajar a distancia, hacer más cosas en computadora, independientemente de lo que te vayas a dedicar. Pero en cuestión académica, pienso que se va a regresar a la antigua normalidad. Siento que los alumnos van a regresar a llevar clases de la forma en que se llevaban antes. La verdad no creo que esto se vaya a mantener. Yo pienso que va a haber un retroceso, vamos a regresar. Quizás vaya a haber algunos avances. Yo destaco en que en la Facultad de Deportes se perdieron muchas cosas. Si bien aparecieron unas cuantas ventajas, muchas cosas se perdieron, la verdad. Muchas asignaturas que eran muy interesantes, el caso de las asignaturas de adaptación con personas con... más bien educación física adaptada con personas con alguna discapacidad, actividad física geriátrica, eventos deportivos que eran al final, pues bueno, se perdieron un poco de eso. Sin embargo, aparecieron, claro, algunas ventajas, como académicamente, pues algunos compañeros tuvieron la oportunidad de trabajar, ¿no?, al mismo tiempo que podían llevar alguna clase. Y también abrió un poco la mente a los profesores, abrió un poco el panorama a la facultad a dedicarse a otro tipo de cosas, ¿no?, o a incluir más bien otro tipo de cosas. Un ejemplo era como las actividades de videojuegos, más que nada de deportes, dedicado a deportes. Se pudo incluir, anteriormente esto ni siquiera se pensaba, no se tenía ni idea, pero se pudo incluir. Entonces, es una parte buena, pues, que se incluyan otras cosas, pues, como parte de esto que estamos viviendo. Entonces, hay sus ventajas, claro, pero lamentablemente siento que fue más lo que perdimos en la Facultad de Deportes y dentro de esta carrera. Gracias. Para mí es muy agradable escuchar estas preocupaciones de los estudiantes, ¿no?, sobre lo que pude aprender y no aprendí durante mi proceso formativo. Creo que no sé qué tanto impacto va a tener esto en la decisión de si llegasen a egresar durante este periodo y consideran que elementos importantes de su formación no los adquirieron debido a la pandemia, que tal vez reflexionen ante la posibilidad de estudiar un posgrado o una especialidad más adelante, ¿no? No sé si, por ejemplo, para vivir la experiencia de movilidad, tal vez regresar a estudiar, repito, un posgrado en la universidad, en la UABC o en cualquier otra. No sé si esta ha sido parte de su experiencia, Alba.
Sí, definitivamente. En un primer momento consideré las prácticas profesionales como una forma de tomar algo que quedara de la carrera en una experiencia de movilidad. Sin embargo, al revisar los programas que existentes, no hubo ninguno que realmente me llamara la atención, así que opté por... Siempre fue mi plan estudiar una maestría y doctorado. No precisamente sé bien en qué, porque ciencias económicas ya no estoy segura de que sea lo adecuado, pero definitivamente sean mis planes y definitivamente hacerlo completo en el extranjero o en su caso en UABC y tomar entonces la opción de movilidad está definitivamente en mis planes a futuro. Y en cuanto a las ventajas o desventajas que creo que podríamos tener como la generación del Zoom o del Blackboard, yo creo que la principal es la capacidad de adaptación, porque si bien sé trabajar mejor con Drive o con Word o PowerPoint, creo que el saber tomar las cosas a medida que vienen, ¿sabes qué? Es casi diciembre y todavía no se acaba la pandemia. Está bien, ¿qué vamos a hacer a futuro? ¿Cómo lo vamos a tratar? Es una forma de que nos va a funcionar muchísimo, nos va a servir cuando estemos trabajando, si hacemos una maestría, un posgrado en cualquier área de la vida, tomar, yo se los dije a mis papás, ¿sabes qué? Como me vayan pichando, yo las voy a ir bateando, que es una expresión bastante coloquial, pero es aceptar lo que llega hacia ti y tomarlo de la forma, de la mejor forma. Muchas gracias, y creo que es una gran lección la que usted está aprendiendo de eso, ¿no? La capacidad de adaptarse, de improvisar, es una habilidad seguramente que va a funcionar ahora, durante este proceso y durante toda su vida profesional. Y también creo yo en manejar el estrés con ustedes como estudiantes que comentábamos antes de iniciar el programa, ¿no? El hecho de que estemos tomando clases a distancia no fue voluntario, fue consecuencia de una pandemia. Van a salir, eso es un estrés. Luego estamos en una crisis económica, estrés. Luego trabajos en línea, estrés, ¿no? Entonces, todo eso que ustedes iban a vivir tal vez a unos años de ingresar al mercado laboral, lo están viviendo ahora. Creo que es importante que, es una lección que se llevan de esta pandemia, considero. Ahora vamos a entrar a un tema un tanto espinoso. Fíjense que cuando vemos, los profesores hablamos sobre nuestra experiencia, pues ahí la llevamos en el sentido de que pues, estamos aprendiendo nuevas habilidades, manejar Blackboard, Drive, Meet, ¿no? Cada quien ha aprendido diferentes plataformas. Es frustrante a veces, nuestras frustraciones también las expresamos, ¿no? Pareciera que estamos hablando solos y preguntamos y nadie contesta, ¿no? Eso, también tenemos nuestros traumas con respecto a las clases en línea. Pero un tema que siempre nos genera preocupación es el tema de la evaluación de aprendizaje. ¿Cómo le hacemos para evaluar que nuestros estudiantes están aprendiendo? Si de por sí en las clases presenciales es un reto, algunos estamos acostumbrados a aplicar exámenes y que es el único mecanismo de evaluación, pero intentamos modificar esto a evaluaciones más sistemáticas. Ahora con las clases en línea y la evaluación a distancia se vuelve el eslabón más complicado, ¿no? ¿Cómo evaluamos que los estudiantes están aprendiendo? Y esto me lleva a la siguiente pregunta. En su experiencia, ¿cuál ha sido los mecanismos de evaluación durante las diferentes materias que ustedes han participado? ¿El mecanismo de evaluación o el instrumento de evaluación que consideran ustedes ha sido el más pertinente? Sobre todo considerando que la posibilidad de copiar en el examen, ¿no? De abrir páginas adicionales, de compartir información con sus compañeros, lamentablemente lo vivimos en el examen de ingreso en la universidad, está ahí, ¿no? A un clic de distancia. Si, primero me gustaría que platicaran sobre cuál ustedes han considerado el instrumento de evaluación que bajo la educación a distancia ha sido el más eficiente o el que más ha medido efectivamente su aprendizaje. Y también, ¿cómo han ustedes fortalecido sus valores, su ética, en el sentido de no hacer, no participar en prácticas indebidas? Carlos, si quiere iniciar, para mantener un orden, por favor. Claro que sí. Bueno, pues, referentemente a los instrumentos de evaluación que los docentes han trabajado desde siempre, ¿no? Los exámenes y todo eso.
Creo yo que en esta etapa de clases en línea ha sido muy difícil poder evaluar el desarrollo de nosotros como alumnos, e incluso la autoevaluación también ha sido difícil. Claro está que sí, como bien lo comenta, es muy fácil pues compartir información o pasarnos respuestas en cuanto hacemos exámenes o algún ejercicio que tenga que ver con una evaluación. Sin embargo, yo creo que la mejor herramienta para la evaluación de los alumnos, no podría yo decir una concreta. Simplemente creo que ha sido muy difícil y nosotros como alumnos creo que lo más honestos que podemos ser, lo podemos ser en una autoevaluación, ¿no? Si el maestro dice, oye, ¿sabes qué? Ahora tú te vas a autoevaluar de este trabajo que me entregaste. Y así el maestro puede corroborar qué tan consciente está el alumno de lo que está haciendo, qué tanto está aprendiendo con base a lo que tiene él mismo de su perspectiva, ¿no? El semestre pasado no tuve exámenes ya después de que se dieron las clases en línea. Este semestre he tenido una materia únicamente de las 6 que llevo que sí me están haciendo examen, ¿no? Pero obviamente, como lo comenta, o sea, se da la oportunidad de poder consultar las respuestas en algún otro trabajo que el maestro nos haya asignado o vaya de donde se basó para hacer el examen, ¿no? Entonces, el aprendizaje yo creo que aquí entra más del lado del estudiante. Creo que nosotros como alumnos tenemos que tener la capacidad de ser autodidactas y de aprender por nosotros mismos, ¿no? Porque hay una línea muy, muy delgada entre ponernos a trabajar y aprender y simplemente estarnos quejando de que no estamos aprendiendo. Entonces, a mí se me hace muy importante este aspecto y creo que también es fundamental saber qué hacer, en qué momento hacerlo y también pues tener en cuenta que el conocimiento es para nosotros. No es para el maestro, simplemente es como el maestro ahí está, como una oportunidad de nosotros corroborar la información. Sin embargo, nosotros tenemos la última palabra. Si queremos aprender, aprendemos. Y si no, pues el tiempo pasa y la carrera pasa y al final pues ya depende, ¿no? De que te gradúes y te des cuenta si aprendiste algo en tu carrera o simplemente no. Muchas gracias, Carlos. Digamos que dentro de la teoría de las evaluaciones tradicionales, una de las ventajas es el hecho que incentivas al estudiante a estudiar. Si saben que va a venir un examen, invariablemente se aplican, ¿no? Estudian más, ya sea de manera individual o grupal. Ante la ausencia de este mecanismo, no sé si sea su caso, Emilia, que no le hagan exámenes, pero si hubiese una materia donde no le hagan exámenes, No en su caso, ¿verdad? Imagino que le siguen haciendo exámenes. ¿Cuál es su motivación para estudiar? ¿Qué la motiva para, como comenta, sentarse y leer? Leer y leer y estudiar. Pues, lo que me motiva, yo creo que, y lo que nos debería motivar a todos es el fin de tu carrera, ¿no? En mi caso, pues el fin de mi carrera es ayudar a las personas, aunque suene trillado, es atender pacientes, o bueno, ya se deriva de salud pública, epidemiología, pero al final del día siempre ayudamos pacientes y siempre pues tenemos que saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que la motivación es el fin. Bueno, para mí es el fin, ¿no? Hablando un poquito más acerca de las preguntas que ya respondió Carlos, yo creo que la manera que a mí más me ha gustado, la que creo que es más prudente para evaluar, son los trabajos. Los trabajos como, pues, de autoría propia, ¿no? Ensayos o revisiones de casos clínicos. Hay profesores que incluso nos hacen hacerlo a mano y luego tomarle foto. Entonces, creo que, aunque estamos retrocediendo un poquito, ¿no? Incluso a cosas que hacíamos en la preparatoria o en la secundaria, eso es lo que yo veo más, pues verás, más como real, ¿no? Creo que es lo que más nos acerca a las clases presenciales. Entonces, pues respondiendo la pregunta, sí me hacen exámenes y
los exámenes pues son de todo tipo, ¿no? A veces el profesor solamente manda el examen, nosotros lo contestamos, en otras veces nos supervisan, lo hacemos a través de Kahoot, pero yo creo que tristemente, pues sí, hay formas de hacer trampa, ¿no? Por decirlo de manera coloquial, ¿no? Hay formas de copiar. Creo que es más fácil hacerlo, pues nosotros en nuestra casa, ¿no? Creo que tendría que haber muchísima supervisión de que cámaras por todos lados, y pues a veces se nos dificulta incluso tener un solo dispositivo. Entonces, pues ya queda en nosotros, queda en el fin, ¿no? Ya para redondearlo, queda en el fin. Sí, ahorita está muy bonito tu 10, pero ¿cómo está tu paciente? Muchas gracias. Bueno, lo que Emilia comenta me parece muy interesante, ¿no? Es decir, ¿para qué quiero el 10? ¿Para este aprendizaje lo quiero para una calificación o para el fin de mi carrera? Creo que es importante ese elemento. Rebeca, ¿usted cómo ve los exámenes en los que ha participado a partir de la educación a distancia, en términos de su nivel de dificultad? ¿Han sido más complicados? ¿Se le ha facilitado? ¿O han mantenido el nivel que tenían durante las clases presenciales? Bueno, de mi parte, los exámenes siguen siendo de la misma manera. No creo que hayan aumentado o disminuido de dificultad, se han mantenido. Lo que sí he notado es que los mismos profesores ya notan eso, que los exámenes no es el único medio por el cual tú puedes fijar una calificación en un estudiante y medir también su capacidad de retención. Lo que han hecho nuestros profesores en este caso es disminuir el porcentaje del examen y pasarlo a los trabajos. Ya los trabajos hay diferentes maneras, desde que tú realizas ensayos, que como coincido con Emilia, son las mejores formas, a mi parecer, de calificar, porque son cosas de tu autoría, son cosas que tú mismo tienes que realizar y no puedes andarle copiando de alguna manera a un compañero. Como mencioné, disminuyen los porcentajes de los exámenes, pero aumentan los trabajos también. Y eso es un factor que, digamos, que aumenta un poquito el estrés al aumentar también los trabajos. De igual manera, por ejemplo, usted preguntaba de que si es conveniente realizar un examen para medir en estos momentos que estamos llevando. Yo no podría percibir qué tanto estudió o qué tanto sabe un estudiante, por ejemplo, de medicina con un examen, cuando yo más bien es práctico. En nuestro caso, a lo mejor podría sí funcionar, pero no en todas las licenciaturas o ingenierías sirven de la misma manera. Gracias, Rebeca. Eso lleva un poco lo que mencionaba Carlos, ¿no? El tema de la autoevaluación, coevaluación. ¿Qué tanto, por ejemplo, Antonio, considera usted que sus prácticas profesionales no sean evaluadas por usted propiamente o el profesor, sino una unidad receptora que puede evaluar junto con, imagino, un profesor de su facultad, el desempeño que usted ha tenido en sus prácticas? ¿Cómo usted ve esta opción de coevaluar el desempeño de los estudiantes? O autoevaluarse en su caso. Y me parece que entre los propios compañeros hay poco margen de evaluación, ya que cada uno demuestra sus capacidades, ¿no? Los cuales no son las mismas, o los recursos que tiene a la mano, ¿no? Como he comentado, la mayoría se han convertido a videos, los cuales unos tienen la capacidad para realizarlo mejor que otro, y esto no es culpa de nadie, ¿no? No es nuestro campo a desarrollar dentro de la facultad. Me parece que ha habido un gran incremento de exámenes orales, o sea, en ese momento preguntarte y que me contestes, me suena lo más sensato que se podría hacer en esta forma, ¿no? Porque exámenes escritos, pues, no te van a dejar una calificación real, ¿no? Igual, aún así, me parece que las evaluaciones, por lo menos en la Facultad de Deportes, son un poco relativas, ¿no? No son algo que se deja mucho a algo tan cuantitativo, porque, por un ejemplo, club deportivo. Todos de tercer semestre hasta octavo llevamos club deportivo. Llevo voleibol.
de qué manera el profesor me va a evaluar si estoy haciendo bien un golpe bajo, un voleo, un remate. Por más videos que me pida, y porque los pide cada semana, por más videos que pida, pues él no va a estar ahí a un lado corrigiéndote o diciéndote tienes que agacharte más, tienes que extender más los brazos, tienes que fildear la bola así. Es algo totalmente relativo, sobre todo las calificaciones, ahí en eso. Cuenta más que nada el desempeño del alumno en cuanto a si realizó todas las tareas, si las realizó de manera puntual, al cómo lo hizo. Nos vamos a lo cuantitativo y no a lo cualitativo, que es fundamental en muchas carreras. Entonces, me parece que esto, pues, ha abierto a otras formas de evaluación, como comentaban mis compañeros. Eso es lo rescatable, ¿no? Que lamentablemente también siento que se va a perder, siento que vamos a regresar a los exámenes de antes, pero no va a ser para todos, va a haber muchos maestros que se van a dar cuenta que hay maneras más, pues más innovadoras, más diferentes de lo que se hacía en el anterior, de evaluar que solo un examen. Muchas gracias, Antonio. Y comparto este último punto que usted comenta, ¿no? Si bien algunos profesores regresaremos parcialmente a nuestras viejas prácticas, habremos aprendido algo de este proceso, seguramente habrá nuevas formas de evaluar, ya sea, sí, seguramente extrañamos los exámenes presenciales, porque son muy sencillos, bien sencillos de evaluar, ¿no? Le ponemos del 1 al 10 o lo que sea, y nos toma menos trabajo, hay que ser sinceros, esa estrategia. Y algunos retomaremos esas prácticas, pero seguramente habrá elementos de esta experiencia que vamos a continuar aplicando en las próximas generaciones. Alba, ¿cuál ha sido su experiencia con respecto a los exámenes? No digo que sea su caso, pero muchos estudiantes, los cuales yo soy profesor, ven en la calificación una motivación para seguir estudiando o para fortalecer o algún área en particular. Esta falta de retroalimentación a través de un número en específico, ¿cómo le ha afectado o le ha dado una mayor apertura a nuevos medios para sentir que está aprendiendo? Pues para ese tema voy a decir un chiste para nosotros economistas, podría ser, pero tal vez está un poco técnico. Debe haber algún estudio de teoría de juegos en el que pongan hacer trampa o no hacer trampa, y el equilibrio de Nash es sacar tus apuntes y verlos en el examen. O sea, es la opción que eliges idóneamente porque está ahí y es lo que te da mayor utilidad o mayor pago, por decirlo así, que no me escuche el doctor Germán. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, yo he entrado a un examen sintiéndome muy confiada y decir, yo puse atención en todas las clases, hice mis apuntes y todas las gráficas y he salido con un 70. Y digo, yo sé, o sea, de verdad, yo sé de ese tema, pero no sé, me equivoqué, no lo entendí bien, pero al final de cuentas va a parecer que del 100% yo entendí 70% de eso, aunque yo creía y de verdad entendía muy bien cómo funciona en el mundo real, todas esas dinámicas, y como economistas vemos mucho eso, sobre todo en la teoría, cómo se aplica en el mundo real, pero a lo mejor, no sé, se me fue un dato que cambia completamente el sentido. Entonces, desde mi punto de vista, los ensayos, si bien no son tan eficientes para la hora en la que el profesor tiene que evaluar, porque tienes que leer hojas y hojas, sobre todo cuando son más de 40 alumnos en un salón, creo que es la mejor forma en la que uno como alumno puede decir, mira, todo esto, aquí está, lo entiendo, sé aplicarlo en el mundo real, entiendo la dinámica y lo puedo explicar en palabras sencillas incluso si quiere. Incluso también podría ser, y un pequeño comercial aquí, manejarlo como infografías, como el econográfico, porque creo fuertemente que si entiendes cómo funciona un concepto, lo puedes bajar a los términos más sencillos para que cualquier persona lo pueda entender. Entonces, tal vez infografías, mapas mentales, mapas conceptuales, en el que tomas mucha información y la reduces para que sea más comprensible, podría ser otra forma de evaluar cómo el alumno ha retenido toda esa información. Muchas gracias, Alba, y gracias por el comercial, ¿no? Una
Ya para terminar nuestro programa, me gustaría plantearles lo siguiente. Imagínense que ustedes están frente a las autoridades universitarias que determinan las mejores prácticas de la educación a distancia. ¿Qué sugerencias les harían a este comité o a esta autoridad para, en caso de que en el siguiente semestre continuemos con la educación a distancia? No digo que vaya a ser el caso, pero asuman que esa es la situación. ¿Qué les sugeriría? ¿Qué mejorarían en términos generales? ¿Y qué, y esta parte creo es importante, qué aspectos conservarían para el siguiente semestre si se llevara clases a distancia? Carlos, por favor. Ok, bueno, pues voy a empezar con lo que permanecería. Creo que una de los puntos buenos este semestre que ha tomado la directiva de UABC creo que es el de mantener sus horarios de clase tal cuales, a diferencia del semestre pasado que fue de que, por ejemplo, el maestro decía, pues a tal hora estoy disponible, ¿qué tal ustedes? Entonces, ahora se apegaron mucho al horario de clase, entonces eso me pareció perfecto porque así pues le dio tiempo a uno de organizar sus horarios, ¿no? Y la recomendación o sugerencia, ¿no? En este caso yo creo que el hecho de que algunas clases sean tan largas hace que el alumno pierda la atención a la clase. Y también, por ejemplo, porque tengo clases de 2 horas y tengo clases que a veces duran 1 hora, 50 minutos. La diferencia que veo entre estas dos, porque hay veces en las que a la de 2 horas le pongo más atención que a la de 50 minutos. Esto es porque la de 50 minutos es una presentación de PowerPoint y es el maestro explicando la presentación durante 50 minutos. Y la otra clase de 2 horas son 2 horas, pero así hacemos distintas actividades, ¿no? Me ha tocado que un maestro realiza una actividad en Kahoot y luego nos vamos a otra actividad en otra página donde tenemos que resolver preguntas, hacer un cuestionario, luego nos da 20 minutos para checar algún video, etc. Entonces, el tiempo está bien invertido. En las clases de 50 minutos, creo que las presentaciones de PowerPoint son muy densas a veces y eso dificulta a que nosotros como alumnos mantengamos la atención. Entonces, yo creo que esa sería mi sugerencia. Tal vez variar un poco el contenido de las clases, hacerlo más dinámico, a pesar de que estamos a distancia y que, pues, valga la redundancia, estamos sentados frente a una computadora. Creo que sí se puede hacer más dinámico el asunto. Entonces, yo creo que esa sería mi sugerencia. Y pues nada, o sea, creo que los maestros también hay que agradecerles porque han hecho un esfuerzo extraordinario, pues, o sea, en adaptarse a este tipo de situaciones. Y en general, pues yo creo que hay algunos alumnos que no se alcanzan a dar cuenta de eso. Entonces, yo creo que es importante ver todo el esfuerzo que los maestros están realizando para poder llevar a cabo sus clases y también pues retroalimentar al alumno, ¿no? Y hacer que este aprenda o que por lo menos se interese por los temas que se están viendo en clase. Gracias. Muchas gracias. Ya noté aquí Kahoot como una herramienta que no para hacerlo más dinámico. Muchas gracias. Emilia, ¿qué le diría a este comité? ¿Qué le recomendaría mantener y qué modificar para un hipotético siguiente semestre en línea? Pues bueno, yo creo que empezando por lo que me gustaría que se quedara, son las clases a través de Zoom o de Google Meet o cualquier plataforma en la que haya un cara a cara, ¿no? Con nuestros doctores y también con nuestros compañeros. Creo que eso pues es lo más cerca que podemos estar a la vieja normalidad. Entonces yo me quedaría con eso. También concuerdo con Carlos con que las clases deberían ser más didácticas. Creo que estar viendo una presentación, pues sí, como 50 minutos o incluso a veces más, pues es pesado, más cuando estás en tu sillón, ¿no? O a veces estás en tu cuarto, entonces esto hace como, pues que te sientas más cansado, ¿no? Yo creo que la casa es un lugar para descansar, para mí, para estar con mi familia, entonces mi mente a veces se va. Y pues por eso trato como de salir a veces a cafés, ¿no? O pues de la forma más segura que se pueda. Y pues eso ha sido como mi experiencia, ¿no? Y ahora, ¿cuál sería mi sugerencia? Yo creo que está un poquito específico para estudiantes de medicina y la carrera, pero pues en primera,
yo creo que la mayoría de los doctores que a nosotros nos dan clases son especialistas en la clase que nos dan. Ejemplo, el doctor que nos da cardiología es cardiólogo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que, de ser posible, y si esos doctores están dando consulta en este momento, pues que un día de la semana o un momento de su tiempo lo separen y podamos ver al paciente que vieron el día de hoy. Entonces, creo que eso sería un poquito específico a mi carrera, el estar viendo pacientes incluso a través de videollamadas sería ideal para mí. Y yo creo que en general para todas las carreras lo que nos puede servir bastante es que las clases se graben y los alumnos tengan acceso al material, a ese material específico de su clase, la que se grabó con... ¿Se cortó o soy yo? Y puedan repetir. ¿Nos escapa algo? Me parece que se nos está cortando un poco. Poder revisar, ¿no? Poder rebobinar. Y la segunda parte pues, sería principalmente para que las personas que no tienen acceso en ese momento a internet a un dispositivo puedan ir un día a la semana a ver sus clases en un café internet o donde más les convenga o puedan. Entonces, esos serían mis consejos. Muchas gracias, Emilia. Sí, alcancé a entender, es una muy específica y tiene que ver con sugerencias para que los médicos que dan clases proyecten o transmitan la consulta que hayan enviado, lo cual se me hace muy interesante. No sé qué tan dispuesto está el paciente, ¿no?, a ser admitido, pero sería un tema interesante. Y luego lo de grabar clases. Es que ahí yo he reflexionado en ese sentido, ¿no? Creo que hay un temor por parte de los profesores en grabar sus clases, sobre todo por el riesgo de decir alguna cosa que no tengas que decir, algún error que cometas, que quede para la perpetuidad, ¿no?, ahí grabado y que pueda ser utilizado en tu contra. Yo creo que es un temor que a veces tenemos. Rebeca, ¿algún comentario? Sí, bueno, una recomendación que yo le haría a esas personas que tienen el poder sería más bien hacia la inclusividad, hacia los alumnos. Porque si bien hemos estado hablando, por ejemplo, de las herramientas para transmitir o para las clases, también es un tema que a lo mejor yo de mi parte no lo he escuchado, que se me hace interesante, que son los compañeros con problemas de audición que tienen como alumnos en la UABC. Esos compañeros, a mí me intriga saber si han continuado con sus clases, qué medidas han tenido ante ellos, si se les ha dado su mismo apoyo, porque tenía entendido, yo fui hace como 2 semestres a una presentación de estos mismos compañeros, donde ellos mencionaban que tenían a un intérprete, que en sus clases ellos les servían y que los ayudaban. Pero ahora con esta con la pandemia más bien, no sé qué medidas ha tomado la OABC y sería un punto que me gustaría rescatar y saber qué ha pasado con ellos también, para ver si todavía se les puede dar seguimiento y si compañeros que quieren ingresar a la universidad podrán seguir tomando estas esas materias y pues continuar con sus estudios. De la misma manera, también creo que es importante, por ejemplo, el grabar las clases. De mi parte, por ejemplo, yo soy una persona que me distraigo mucho. Pasa una mosquita y ya me distraí. Y el poder tener esa posibilidad de poder volver a ver una clase que a lo mejor se me pasó un dato importante o algo, creo que es de suma importancia para nosotros y para nuestra, al momento de presentar a lo mejor un examen, poder volverlo a retener. Muchas gracias, Rebeca. Antonio, si está frente a este comité, ¿qué sugerencia le harían y para mejorar la siguiente semestre? ¿Y qué, en su opinión, se eliminaría de las prácticas que han vivido ustedes con educación a distancia? Bueno, antes de contestar su pregunta, me gustaría comentarle a Rebeca que tengo su respuesta, pues yo soy compañero de un compañero con discapacidad auditiva. Y sí, efectivamente, continuaron con su educación, están continuando con ella. Tengo un compañero, él desgraciadamente me parece que no va a ingresar este semestre, va a ser un noveno semestre,
Pero sí, tenemos al intérprete también en las sesiones de Blackboard, en las sesiones de Meet, ahí está el intérprete también. Claro, es otra forma con la que ellos acceden, ¿no? Se les pasa un enlace. Me parece que uno de ellos sí está dado de alta como si fuera alumno o de alguna manera está dado de alta para que pueda entrar a las sesiones de Blackboard. En Zoom y en Meet, pues es más sencillo, ¿no? Pero sí tienen el intérprete. Simplemente el alumno pues tiene dos pantallas o en su caso a veces nada más mira una en la que está observando al intérprete también desde su casa y nosotros pues escuchamos al intérprete. De hecho fue curioso porque el profesor de actividad física, no, de educación física adaptada, quiso interactuar con la intérprete y le comentó que pues no podía ella, nada más servía de intérprete a lo que decía el compañero. Pero sí, es un aspecto muy importante que tocaste, la verdad. Continuaron con la educación los compañeros con necesidades físicas especiales, ¿no? Y pues bueno, contestando a la pregunta que me hacía el doctor Roberto, sí, pues yo recomendaría a los compañeros que fueran innovadores, que buscaran nuevas formas de hacer sus trabajos y que también sugirieran nuevas formas, porque las sugerencias ayudan, ¿no?, a los profesores. Afortunadamente, el subdirector de la facultad estuvo abierto a nuevas propuestas porque él es el que imparte la materia de eventos deportivos. Entonces, hay que hacer sugerencias, ¿no?, de qué manera se puede llevar a cabo esto. Esto tal vez sea difícil, pero se puede llevar más ameno. Entonces, yo recomendaría que a los alumnos que sean innovadores, a que propongan, a que sus trabajos también los hagan de manera diferente. En su mayoría son videos y hay maneras de hacerlos entretenidos, hay maneras de hacerlos más interesantes. Algo que me gustaría que se eliminara, como comentó Emilia, es esto tan cansado que es una presentación, las 2 horas de clase. Me parece que no nos sirve de mucho. Nos ayudaría más una interacción, un debate, a tratar de que todos los compañeros estén participando, ¿no? Empujar a que se logre eso para evitar las exposiciones cansadas, ¿no? Que si sabemos se necesitan, son importantes dentro de la educación, pues tratar de disminuir un poco el tiempo de estas, ¿no? O dar la oportunidad. Antes nos quejábamos de que el profesor nos ponía a exponer a todos los alumnos, ahora nada más lo hacen ellos, en su mayoría lo hacen ellos, ¿no? Entonces, me gustaría que se le pudiera dar más tiempo a los alumnos a exponer. Y bueno, con eso concluyo. Y de nuevo, gracias, Rebeca, por ese apunte que hiciste. Muchas gracias, Antonio, y gracias por esta precisión. Qué importante que la universidad haga ese tipo de esfuerzos, ¿no?, para incluir no solamente las personas, como bien comenta Rebeca, que carecen de algún positivo, sino también aquellas que van a ser incluidas porque tienen algún tipo de discapacidad física. Tarea sin duda de la universidad. Alba, para concluir nuestro último bloque, ¿cuál sería esta sugerencia que haría para que se mantuviera en el siguiente semestre? E inclusive en una práctica que considere podría ser utilizada en clases presenciales, ¿y qué elemento eliminaría completamente de la experiencia que ha vivido durante las clases de clase? Desde mi punto de vista, no creo que debamos satanizar las presentaciones de PowerPoint, sino tal vez podríamos impulsar tanto a los profesores como a los alumnos que podríamos estar hablando en clase a implementar un poquito de oratoria, no hablar monótonamente, cambiar los tonos, los ritmos, porque eso es lo que te hace voltear y volver a poner atención cuando elevan los tonos de voz. Es como, y mi compañero de comunicación no me dejará mentir, es una forma de atrapar a las personas y de captar su atención por más tiempo, porque hemos llegado a tener clases de 3 horas en las que ya de verdad es imposible estar viendo mi monitor poniendo atención. Por otro lado, yo creo que en cuanto a las grabaciones de las clases, es no solamente importante para después revisarlo como para tomar más notas o para checar que no hayas olvidado nada, porque ahí estoy hablando desde mi privilegio en el que tengo mi computadora propia, en el que en cualquier momento yo la puedo utilizar, ver la clase en cualquier momento, pero tenemos compañeros que comparten con sus hermanos, con sus papás, o que incluso tal vez no tienen alguna computadora propia, o que en el horario de clase no pudieron estar por X o Y razón, y a todos esos se les está dejando fuera de la clase. ¿Por qué? Tal vez porque no estuvieron con la asistencia,
pero creo que en esta situación mundial en la que nos encontramos, lo importante es en ese punto aprender, y si puedes aprender a las 2 de la mañana o a las 7 de la tarde, con que tomes el conocimiento, esta es una forma de realmente volverla a ver o verla cuando puedas, y creo que es bastante importante para incluir de otra forma a los demás compañeros que no tienen este privilegio. Muchas gracias. Con esto concluimos el programa del día de hoy. Agradezco infinitamente las opiniones de Carlos, Emilia, Antonio, Rebeca y Alba. Creo que estos espacios donde ustedes expresan sus dudas, sugerencias, son de vital importancia para la universidad, para los profesores. Creo que algunos de ustedes mencionaron puntos muy interesantes que tengo que reconocer, no había considerado. Hago presentaciones de 50 minutos, es lo que hago yo, es un tema que hago, pues, o sea, siempre lo he hecho. Entonces creo que ahora esto me sirve para buscar alternativas como ustedes comentan. Creo que la voz, las opiniones que ustedes den son parte fundamental para la universidad, para esta universidad y para cualquiera debe serlo. Finalmente son uno de los elementos centrales, ¿no? Ustedes como estudiantes, sin estudiantes no hay universidad y sus opiniones son muy, muy importantes. Con esto concluimos la transmisión del día de hoy. Espero haya sido de utilidad y de agrado para nuestro público. Y los esperamos en la próxima edición de Enfoque Cimarrón. Hasta luego. Gracias.